me gusta venir aquí, ¿no? Si eso eres tú, ¿qué tú me dejas a mí? Pero por eso, porque usted, mire, mire qué parque más lindo. Mire. Usted se pone triste aquí. Cada vez que usted se acuerda de su hija. No se me va a olvidar nunca. Usted tiene que soltar eso ya. Ya. Eso hace... ¿Cuántos años es de eso? Como 25 años. Pero ya está bueno, ya. Usted tiene que disfrutar. Mire ese cuervo, qué bonito. Es que tú sabes lo que tú salir a despejar tu mente y a traer tu bebé al parque. Y porque tú te paras a buscar una botellita de agua, ¿cómo que la gente puede andar haciendo maldad así? Ya usted me ha contado eso como 70 mil veces. Y te lo voy a seguir contando, porque es que yo no puedo. Eso no se me sale de mi cabeza. Tiene que soltar eso, porque no vamos a estar en eso todos los años, lo mismo ya. Mami, ya por Dios. Ya des una oportunidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios que yo no te traje ese día a ti, que estaba pensando traerte también, y tu tía quiso quedarse contigo, porque cuando viene a ver te robaban a ti también. Ojalá me hubiesen robado, porque usted no se ha olvidado de eso, y yo lo que estoy es sufriendo. Vamos, muy bueno, Dios mío. Si me la encontrara por ahí, ¿cómo será ella? ¿Cuándo es que usted va a sanar eso? A mí me duele verla así, tantos años. Tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar un médico. ¿Qué médico para qué? Para que la ayude, porque eso no está bien, que usted siga 25 años ahí. Un hijo nunca se olvida. ¡Wow! Es que mira, ser madre es algo demasiado grande. ¿Tú crees que yo no hago el intento? Yo sé que tú sufres conmigo, porque yo sé que tú al verme así sufres. Yo hago el intento, pero es que no puedo. Pero usted no puede sacrificar su familia, que si está aquí con usted, por una que sí. Si fuera así, porque usted ni la conoció, era una niña, era una baby. Pero usted ha sacrificado el amor mío, el amor de mi padre. Usted tiene que disfrutar lo que usted tiene en el momento, olvídese de eso. No podemos tener esto. Ay, mijo, perdóname si no te he quitado el tiempo que te corresponde a ti. Imagínense. En mi tristeza, en mi lloradera. Quizás tú tengas razón. Déjame buscar un poquito de agua. Hola. Hola. ¿Cómo estás, señorita? Bien. ¿Qué tú haces por aquí, tan sola? No, tranquila. Viendo el paisaje, respirando un poco, ¿por qué? Tranquila, pero prendida. ¿Necesita algo? No, te vi ahí. Pensé, pero esa señorita necesita ayuda. Yo no necesito ayuda, me veo que necesito ayuda. Sí. ¿Y en qué necesito ayuda, según usted?
No sé, eres tú que necesitas ayuda. Debe ser que... Gracias. Pero no, no necesito ayuda, así que se puede ir. ¿Pero tú eres de por aquí? No, no soy de por aquí. ¿No? No. Yo como que te he visto a ti un par de veces por ahí. Oh, yo sí. Usted no, así que por favor, puede seguir su camino. ¿No es el mismo lente? No, no, no se me acerque, por favor, no. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre y me voy a ver. No necesita mi nombre. Le pido de favor que se mantenga ahí, no se me acerque mucho. Pero yo no estoy, yo estoy siendo amigable. Entiendo, pero usted entiende el concepto de espacio personal. Sí. Entonces, ¿qué es? Pero como el espacio es de todo, yo puedo estar donde yo quiera. Sí, pero no pegado a mí. Yo puedo estar aquí, no pegado a ti. ¿Por qué tú eres así, no odiosa? No lo conozco. Y no soy odiosa, simplemente me cuido. Ah, te cuido. Pero si yo hubiera sido un asesino, ya te hubiese matado. Bueno, puede ser que me agarre desprevenida, pero me está, o sea, bien. No vale, no vale. No me toque. No me toque. ¿Por qué tú no? Si no, lo voy a tomar golpe, no me toque. ¿Por qué tú gagueas? Deja de estar gagueando. Yo voy a venir por aquí de nuevo. Gracias, porque si no me aparezco más. Mentira. Tú vas a estar aquí esperando. Está bien, sí. De la mujer toda. ¿Qué? ¿Todas qué? Queroso. Sucio. Perro. No sé por qué los hombres son así. Sinceramente. No puedo con los hombres. ¿Cómo ese tipo se atreve a acercarse así de cabezame? Por eso que no creo en ninguno de los hombres. Ni ese tipo ni conoce el espacio personal. ¿Cómo viene a acercárseme así y a pegarse? Uff. Sinceramente. Y se cree la última Coca-Cola y sí que está bueno. Pero es verdad. Hola. Hola. ¿No me puedes dar la hora? Sí, son las 4:20. ¿A dónde cogería el hijo mío? Ay, perdón, ¿me puedo sentar aquí? No, claro, siéntese, no se preocupe. No, que ando con el hijo mío por ahí, pero hace un ratico que se me perdió. Se le perdió al hijo. Sí, ya como que me quiero ir. ¿Y tú aquí, solita? Nada, cogiendo un poco de aire fresco, dejando un poquito del estrés de trabajo en la universidad. Ah, ¿estás en la universidad? ¿Y qué estudio? Estoy estudiando idiomas. Ay, qué chulo. Muy interesante esa carrera. Sí, me gusta mucho. Sí. ¿Y usted? ¿Qué hace por aquí con tu hijo? Ah, yo vengo mucho por aquí. Aquí que en verdad vengo a recrearme casi siempre. Cuando tengo tiempo libre. Y ando con mi hijo. Lo que pasa es que él es muy carpetoso. Él no se queda quieto. Y sabrá Dios, anda rututeando por ahí. Pero sí, nosotros venimos muy a menudo. Ok. Sí. Como que la noto un poquito como decaída. ¿Pasa algo? Más o menos. Sí, cada vez que vengo a este lugar, en verdad me pongo así. ¿Por qué? No está bien. Nada. No, si no quiere contarme, pues. ¿Me entiendes? Tu cara, no sé, como... Me parece como familiar. Como que familiar. No sé. Mi vida le he visto a usted. Sí, en mi corta vida. Le parece mucho como una prima mía. De verdad. Sí, tiene la misma carita. Bueno, dicen que en el mundo todos tenemos un doble, un gemelo. ¿Será eso? No ¿qué? Tanto así, tú, pero como que me parece familiar. Como si perteneciera a mi familia, digo yo, pero no, no me haga caso. Bueno. Pues nada, sigue aquí. Un placer. Igual. Qué raro. Wow. Se me parezco a su primo.
como dije, todo el mundo tiene un don en este mundo. Pero Julio. Oh, mami. ¿Y tú crees que tú andas solo? No. Estaba cogiendo fresco, tú sabes. No quiero pensar en problemas ni ponerme triste. Estoy en eso, no, mami. No, yo tampoco, yo no. Me encontré con una muchachita por ahí y nos pusimos a hablar. Me siento hasta bien. Yo también me encontré con una muchacha. Deja tu relajo, muchacho. Sí. Wow. Pero quedé como, no sé, como que la conocía desde antes. Sí, es raro eso. Me gustó la muchachita. Pero es una malcria. Pero ella cree que se me va a escapar a mí. Conociendo yo. Y siempre con tu cosa. No. Tú eres mi hijo, pero yo tengo que reconocer que a ti te gustan las mujeres. ¿Cómo que? Claro, no me van a gustar a los hombres. Sí, pero no lo digo en ese sentido, sino que tú, mira, porque tú no terminaste con una noviecita hace como 2 meses. Pero mami, esa es la vida. O sea, uno empieza algo y lo termina. Sí, pero ya tú tienes que ponerte para algo serio. Búscate una noviecita para que te cases. Esta va a ser seria. Y me dé un par de nietos. Usted verá, yo la voy a presentar, yo la voy a traer, usted verá. Usted va a decir lo mismo, puede decir. ¿Y esa muchacha? Porque es increíble, es como que la conozco desde antes, como de hace mucho tiempo, no sé cómo explicarlo. Te lo juro. Es que te hace caso a ti. ¿Y ahora? Tú me tienes acostumbrada ya con eso, tú siempre estás... No. Mami, que ahora sí estoy enamorado. Mami, ahora sí me gustó. Por Dios santo, que ahora es de verdad. Por Dios. Te verá. Oh. Porque acá yo soy muchacho, ma. Ojalá que así sea. Tú verás, yo se la voy a traer un día de tu vida. No, está bien, yo no me pongo guapa antes que tú ya hagas tu vida. Claro. Yo he hecho mi vida siempre, yo lo que vivo en su casa. Yo estoy haciendo mi vida. Ay, Dios mío, Julio. Pero es que usted suelte eso. Sí. Hay que gozar la vida. Yo estoy considerando. Esta vida hay que gozarla. Que gozarla. Vamos. Vamos a otra vuelta. Mami, otra vez. No jodas. Mire, usted y yo siempre vamos a estar peleando. Ya desde ahora para adelante, porque yo no le voy a permitir eso ya. Ay, Julio, perdóname, de verdad. Es que este pedacito aquí, me acuerdo que por aquí yo pasé con mi bebé. Hace 25 años. Usted está oyendo. Hace 25 años. 25 años. A cualquier doctor que usted le pregunte de la conducta, ¿no? Va a decir que usted está mal, que usted está enferma, que usted está loca. No me hable de conducta. Si él no tiene un corazón de padre. ¿Pero qué corazón de padre? No lo entiendo. ¿Qué corazón de padre si es una criatura que usted no hizo vida con ella? O sea, ¿de dónde saca usted ese amor? Pero ven acá, pero ese niño estuvo en mis brazos. ¿Qué te pasa? Sí, un mes. Y usted está 25 años sufriendo. Mira, vámonos, porque de verdad que vamos a salir peleando. Sí, vamos a salir peleando porque... Ay, Dios mío. ¿Pero qué? ¿Cuándo te fuiste? No te fuiste nunca. Dios, sabe paciencia. ¿Qué es lo que tú quieres?
que lo que tú quieres, porque tú me dijiste, no, yo me voy, yo no vengo más aquí, que si yo qué. Mírate aquí. Sí, pero. Lo que tú quieres, tú. Tú aquí es grande, tú te puedes ir para allá, mira. No, para esto, allá. Mira. Lo correcto es que esto no es grande, no. Esto es público. Amor. Puede ser público y toda la cosa, pero es grande, así que tú puedes andar por allí. No, yo quiero estar aquí ahora. Ah, pues quédate ahí que yo me voy. No te vayas. No, oye. No me toques. No me toques. Ven, vamos a hablar tranquilo, vamos a conocernos. Vamos. Tú y yo no nos conocemos porque tú no me conoces. Tú no me conoces bien, vamos a conocernos. ¿Qué? ¿Cuál es tu aceite? Aceituna capajo. Déjate, no te conozco. Déjate conocer. Pero no te me pegues, no te tiene que pegar tanto. Tú sabes que esto era un hacinamiento, de que hacinamiento, ¿no? Aquí habían ahí, ¿no? Antes. Sí, lo sé, mira, lo dice ahí. Sí. Pero lo que yo sé, no lo dice ahí. Sí, que tú sabes según tú. O sea, lo que son los rituales. ¿Qué es un ritual? Me explica lo tuyo. ¡No sabe! ¿Me explica? ¿Viste? Mira qué fácil es. ¡Me explico ya! ¡No lo sé! ¡Mira! ¡No lo sé! ¡Vete! ¡Ve acá! ¡No lo sé! ¡Mira qué fácil! ¡Wow! ¡Es difícil! ¡Habla ya! Un ritual, un ritual es una ceremonia de un grupo de personas. Raza, ¿entiendes? Uh-huh. Hacían rituales aquí, el areíto, fumaban una cosa que se llamaba coiba, ¿no? Uh-huh. Llamaban a sus dioses a través del humo, uh-huh, a través de las plantaciones de yuca, uh-huh, que también le decían honor a la yuca, uh-huh, y bailaban también para que lloviera, uh-huh, para un montón de cosas, uh-huh, aquí, uh-huh, específicamente aquí. Y cuando tú veías un taíno, en una parte de eso que había agua, porque ellos no vivían en sitios que no había agua. Entonces quiere decir que aquí hay agua. Mm. Tú no puedes decir, no tienes que pegarte para decirme, hay agua. Pero ¿y cuál es tu esquizofrenia? ¿No? Que te peguen. No, amigo, que no me gusta que se me peguen, más cuando no, no, ve al médico. No te conozco. Ve al médico, mi amor, porque tú estás. Ve tú al médico. Yo tengo un amigo que es psiquiatra. No, si es amigo tuyo. Tú le cuentas. Tú le cuentas lo que tú sientes cuando tú ves un extraño. ¿De psiquiatra estás tú? No, tú. Que estás con una locura ahí. Porque no me gusta. Mira, le voy a hablar de ti, le voy a hablar de ti a mi amigo. Mi amigo atiende a muchas personas así como tú. Como yo, que. Mentira. ¿Cómo que tú te llamas? ¿Tú no vas a decir tu nombre? No. Ah, ok, no, mira. Bonito nombre ese. Me río de tu mal chiste. No Rodríguez. No Gutiérrez. ¿Tú te imaginas los hijos de nosotros? ¿Qué no dije? Noriega. Noriel. Solo tú te ríes de eso. No. Mira, no te me pegas, por favor, te dije. Vete de aquí. Vete. Que no te quiero ver aquí. Si te veo. Voy a pensar que yo te gusto. Entonces. Oye. Esto es grande, puede estar donde yo quiera, pero donde yo esté, no te me pegues. Qué loca, mano. No está buena. ¿Por qué será que uno le gusta loca? Diablo, me va en el diablo. Fuera. ¿Qué fue que me dijo mi madrastra que me encontró hace 25 años? Wow. ¿Quién será mi madre? ¿Qué habrá sido de ella? ¿Seguirá viva?
Esto es un atraco. Ay, Dios mío. Tú me estás castigando, ¿verdad? Es castigándome que tú estás. Ah, es bella el parque, ahora. Pero tú me ves, sigue caminando. La presidenta del parque. Si tú me ves aquí para, tú puedes seguir derecho, mira, para allá hay mucho lado para tu caminar. Soy la presidenta de este parque, la dueña absoluta de todas estas tierras. Tú eres dueña del parque. ¿Eh? Señor, te lo llevo, te lo mando. ¿Dónde tú eres? ¿De qué pueblo tú eres, muchacho? Tú no tienes que saber de dónde soy yo. Pues de veras, tú debes ser de un pueblo. Llévame para allá, creo que se come para allá. Pescado. Mira, no me toque. A mí no me vuelve a tocar. Tranquilo. Mira, yo hablé con el amigo mío. Te va a atender. Yo le dije, esto es lo que tú haces, que no te guste que te toque. Que atienda a tu madrina. Idiota. Mira, déjame tranquila. Vete para allá. No sé, desaparece. Está bien, no mira. Te quiero ver. Yo me voy, pero dame el número. No te voy a dar nada, así que vete. Ah, pues te vas a ir. Tú eres de los hombres que cuando una mujer le dice que no, piensa que es un sí. De los hombres, muchacha, se está pasando de moda. No encierra a todo el mundo en una canasta. Oye. ¡Uy! ¡Mío, coño, por tu! Voy a volver hoy. No, quédate por ahí mismo, lárgate, espúmate de la faz de la tierra. Pero a ti se te ve que a ti te gusta. Uy, sí, muchísimo, sí, soy tan masoquista. Te gusta, no te había ido por carajo ya. No te acerques. Voy a volver y quiero tu número, si no. Nunca te va a dar mi número, nunca. A los delivery eso, pues se cerró. Por Dios, tengo mejores estándares. Está bien. Idiota. Yo viendo esa mata de cacao, ay, mami. ¿Qué? ¿Qué pasa con la mata de cacao? Ah, pero ahora está guapo, usted sigue guapo. 25 años más guapa. Mi madre. ¿Tú vas a seguir? No. Es que yo siento como que tú te estás burlando. Yo siento como que tú te burlas de lo que yo estoy sintiendo. Mírate, mírate lo que te digo, mírate. No, mami, pero es que yo no voy a llorar, yo no. ¿Y qué usted quiere? ¿Que me ponga así? A da pena, no. No, prefiero reír, prefiero tripear, prefiero burlarme. Porque que yo no. Pero ¿y qué beneficio hay en ponerse así? Triste y depresivo, dígame. ¿Cuál es el beneficio de eso? Dígame. Yo le puedo decir el beneficio de lo que es reírme, burlarme, tripear. Me siento bien y no estoy sintiendo tristeza. Ahora, dígame usted, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio de estar triste? Tú me vas a seguir diciendo que yo estoy loca. ¡Aló! Se fue la luz ahí, ¿te vio? Porque usted no me sabe decir. No, porque tú siempre estás diciendo que me pero va a llevar, loca, que no. Pero hasta que la humanidad no entienda, mira. Que uno vaya a un psicólogo y un psiquiatra no significa que todos estamos locos. Todos tenemos algo, todos nos duele algo, todos. Y el que diga que no, se miente, está más loco que uno, porque se está mintiendo a sí mismo, porque todos tenemos problemas, todos tenemos un dolor, todos tenemos un recuerdo. Y hay que ir a donde las personas que estudiaron para eso, para que nos ayuden. Bueno, hay herramientas que usted puede utilizar mentales. Para salir de los problemas. O no salir, sino sobrellevarlo, mami. No es que significa. Eso no significa que usted está loca. No. Todo el mundo tiene problemas. Si usted no quiere ir, amén. Pero eso, que yo le diga eso, no significa que yo le esté diciendo, ah, usted está loca. No. No, es que tenemos que buscar ayuda. Externa. Yo no te voy a hacer caso, yo no voy para donde ningún psicólogo, que yo no estoy loca. No, eso es amor de madre, eso es lo que tú me entiendes, yo no estoy loca. Amor de madre.
Ay, mami. Yo lo que hago es reírme, porque que de verdad, un amor de madre, yo no lo siento, porque yo no soy mujer. Yo tengo amor de hijo, pero no creo que sea sano vivir la vida. Usted perdió dos veces. Perdió su vida y perdió su niña. Mira, Julio. Yo te voy a pedir un favor a ti. Dígame. Que cuando tú me veas, ya no me digas nada. No opine nada. Déjame tranquila. No lo voy a decir. Pero yo le voy a pedir otro favor a usted. No me vuelva a hablar de esa vaina. Porque ya sí va a ser verdad que voy a llamar a Salud Pública para que la vengan a amarrar. No, pero este es el colmo que tu propio hijo te llame loca. No, loca no, pues yo le expliqué, usted sigue. Ay, como sea. Tililá, vamos, no ven, Tililá. Tililá, que te voy a llamar. Sí, llámame como tú tililá, quieras. Tililá. Mami, no se quille. Oh, muchachita, ¿y todavía tú estás aquí? Sí. Ah. ¿Y qué ha pasado? ¿Que no te ha ido? Bueno, yo estoy aquí desde la mañana. Ya casi me voy. Es que siento este parque muy familiar. Sí. ¿Y por qué lo dice así, como con tristeza? Mi madre adoptiva me contó que aquí me raptaron hace 25 años. ¿Te raptaron? Ay, no. ¿Tú dices que hace 25 años? No sabes el deseo que tengo de encontrar a mi verdadera madre. ¿Qué más te contó? O sea, no te dijo cómo. Solo que me arrebataron de los brazos de mi madre. Bueno, supongo que no precisamente te arrebataron de los brazos, pero quizá tu mamá salió a buscar algo y te dejó un momento. Ella no me dio muchos detalles, simplemente me dijo que aquí fue que me raptaron, que me encontró y me crió. Pero nunca supe quién fue mi verdadera madre, no sé quién es mi verdadera madre. ¿Puedo citar? Sí. ¿Recuerda que te dije que hace un rato que tu cara me parecía familiar? Sí. En este parque trataron a mi hija hace 25 años. No, no puede ser. ¿Qué? No. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Pero es mi mamá. Al parecer, tú eres mi mamá.
no lo puedo creer. Yo tampoco. ¿Ya conociste a mi novia? Mira, esto no es un juego este. Ya la conociste, esa es la chica que yo te estaba contando. Que va a ser mi novia. ¿Esa es la chica? Sí. Julio. Ella es la niña que yo perdí. De nuevo con eso. Julio. Perdóname, madre. Mi madre tiene una obsesión de 75 años. No es mentira. Soy yo. Pegaste tú lo que era esa niña. Julio, ella me acaba de contar todo. ¿Contar el qué? A ella la adoptaron, la encontraron aquí. ¿Hay mucha gente adoptada? No, es que la encontraron aquí. ¿Aquí? Sí, en este ¿cuándo? Parque. ¿Y sabe cuánto hace? 25 años. No hay duda, yo no tengo duda. Tú no tienes duda. ¿Tú le hiciste una prueba? Julio, por favor. Ah, no me va a hacer prueba porque es una loquera que yo estoy diciendo. Ok. Con todo lo que ella me ha dicho ya es suficiente. ¿Tú? ¿Y tú qué te opinas de eso? ¿Esa es tu mamá? Yo siento que es mi madre. Yo soy tu hermano. Esa es mi mamá. En lo que se investiga todo, ¿no? Porque me imagino que tú le vas a hacer una prueba de paternidad y todo, ¿no? No. Julio, no hay momento para esto. Ella es tu hermana. Acepta. Ella es mi hermana. Nada. Nos conocimos, yo la conocí a ella, pero ahora nos vamos a conocer como hermanos. Me imagino que me puede decir su nombre ahora. Dile. Yo soy Julio. Y yo lo que le he hecho hoy bien es mi hermano. Bueno, yo te había puesto Lía, pero Lili también es bonita. Bienvenida, hermana. Discúlpame porque yo sé que comenzamos tú y yo con el pie izquierdo. Sí, yo no soy así. Yo soy así. Es un mood. Pero con mis hermanos, con mi familia es diferente. Y yo espero que tú seas hija de ella, de verdad. Porque hay que hacerte prueba. Yo lo siento, yo lo siento así. Porque no, siento. No. Hay que estar seguro, pero mientras tanto, es bueno encontrarte, esto es increíble, yo estoy en shock, yo no sé qué creer, en verdad. Yo tampoco, ¿cómo puedo creer? Que Dios wow. Sabe todas las cosas, Dios sabe todo. Lila, por fin me dijiste tu nombre. Nada, vamos a enseñarle la casa, esa tuya, yo no sé dónde tú vives, pero vamos a hablar en un sitio más privado, que soy yo, familiar. Vamos y hablamos y después vamos a donde la persona que te adoptó para sí. Que es para tú. Está bien. Qué linda, se parece a mi prima. ¿Eh? Yo soy Manoriel. Mi prima Noriel. Desde que yo la vi sentí que era de la familia. ¡Noriega! Qué bueno, qué bien. La cosa de Dios.